Hola y bienvenidos fans del Videogame, soy Leviato, estamos aquí en Final Fantasy VIII, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio, creo que fue en el anterior episodio, derrotamos por fin al amo, se llamaba, aquel bicho alienígena que no era alienígena, sino que era de una antigua raza que estaba... Bueno, no lo sé, no quiero preguntar mucho sobre aquella cosa. En el caso, descubrimos que el director estaba casado con la bruja, con Edea, por algún motivo, y continuamos esta aventura de incoherentes sucesos en un mundo que la verdad es que no me consigo creer del todo. Hay demasiados conceptos que creo que chocan un poco consigo mismos. Pero bueno, de momento vamos a continuar porque, bueno, ahí está el juego. Justo estaba caminando de camino a un sitio que tengo que ir porque alguien me ha dicho en los comentarios. Hay un chico que de verdad, no, ahora mismo no caigo tu nombre, pero joder, me comenta un montón en todos los vídeos y me hace un montón de ilusión que me explique cómo se hacen las cosas. Aunque como voy 6 o 7 vídeos por delante del que sale, nunca me entero del todo. Así que muchas gracias, persona. Agradecido. Vale, ahora iré por la Timbermanía, creo que es. Vale, pues tenemos una chica que nos acaba de decir Squall cuando he llegado aquí. Que no sabíamos dónde ir, así que es aquí donde hay que ir. ¡Squall! Ah, esta no tenía como voz de hombre. Le puse voz de hombre, creo. ¿Has visto al director? Está en la enfermería. ¿Crees que le ha pasado algo? Si vais a la cubierta del nivel 2, lo entenderéis enseguida. Se acerca un barco, parece del ejército de Galvadia. A lo mejor la bruja está con ellos. Y viene para vengarse, tengo que avisar al director. Vaya, tengo que pegarme más, o sea, estoy bastante mal. Bueno, no, acabo de descansar, pero... No sé, creo que los... que los espers... Que los jefes los tengo bastante mal. Por favor, no los llaméis de formas distintas en cada videojuego. Nivel 2... No sé, nivel 2, ¿no? Yo quería ir a, tengo que ir a una de las clases mías. ¿Las cartas? ¿Quieres cartas? Bueno, no. Ah, verdad, te decía algo. ¿Y tú? Vendo estas cartas, no ha pasado, ¿verdad? Empecé a coleccionarlas. A ver cuándo jugamos. Pues ya mismo. Vamos para allá. Paiza te la meto. Al final, lo de las cartas estas, mira que es una subnormalidad tremenda, pero... Estamos ya, ¿no? ¿Voy? Ahí, venga, va. No tiene cartas mejores ni nada. Los dos minotauros en las esquinas ganan siempre. Son aseguradas. Es que si te pongo esto aquí me lo quitas, pero bueno. Te lo quito yo. Y esto te lo... Ah, esto no te lo puedo sacar así. Esto te lo puedo sacar así. Y tampoco vas a poder poner nada. Vale. Qué fácil. Aquí es de lo que me decía, ¿no? Que el marco dorado es el que no tengo. Me dijo también el chico de los comentarios, que me dice todo él siempre. ¿Echamos otra? Echamos otra. Ay, mira, tiene al X-Atom ese de ahí. ¿Me va a hacer lo mismo? Puede ser. Ah, esto no me lo ganas con nada. Esto aquí puedo poner un poco lo que me dé la gana, ¿no? No, con el mongulito, claro, eso te voy a decir. Me da igual, he ganado. Ajá. Ay, ya me voy ya. Ya hay demasiado. Dime, ¿quién nos ataca? ¿Galvadia? Eso parece. Pues tengo que ir a mi clase, porque en teoría en la terminal de Squall hay como cosas. Ojalá saber dónde está mi clase. Ah, mira, está en mi clase. ¿Verdad? Te me da Squall al fondo. ¿Verdad? ¿Es la mía o es una cualquiera? No tengo nada de encender la magia. Pues esto ya lo hice, ¿no? En el primer episodio. Esto vale de algo, tío.
Jolín, pero esto ya lo he... ¿Sabes? Yo qué sé. ¿Esto tiene algo? Es que no... Se cae y me dije que fuera... ¡Ay, Dios! Que me lo he cargado. ¡Uy, what! ¿Qué es esta mierda? Selfie Teammate. Oh, ¿puedo salir de aquí? Es que ya he perdido todo el interés en esto. O sea, no sé, es que es el fin del mundo. ¿Por qué no os comportáis todos como si estuviéramos en el maldito fin del mundo? Pero este era mi terminal. Yo debo entender que sí, ¿no? Es el único al que me deja entrar. Pues sí. No sé, me decía, vete a terminal y estará el Timbermanía o algo así. Qué nada. Pues de momento, la sensación general es que es muy meh esto, ¿eh? Este juego, o sea... No sé. Tampoco quiero emitir mucho juicio de valor. ¿Un barco? ¿Será de Galvadia? Primero una nave. Director Kramer, ¿está usted ahí? No está. ¿Quiénes sois? ¿Sois de Galvadia? ¡Somos Seeds! Este es el barco de Dea. ¡Somos los Seeds de Dea! ¿Seeds? No, vamos hacia allí. ¡No estamos armados! Sí, ¿por qué no? O sea, es verdad, ¿por qué no? ¡Madre del amor hermoso! Venimos en son de paz. Queremos hablar con el director Kramer. ¿Dónde está? Aquí estoy. Este Acid, ¿no? Se llama Acid Kramer. Hemos venido a buscar a Eleonor. Aquí corre peligro. Me temo que es cierto. Aquí no está segura. ¿Eleon? ¿Aquella niña de Winhill? No tengo ni idea de quién es Eleon. Squall, tú la conoces. Ve a buscarla. Está en algún lugar del jardín. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Qué relación tienen con Eleon? ¿Squall? Sí, señor. ¿Pero dónde está? ¿Dónde ha dicho que está? Ah, vamos a echar algo. Squall, Eleon era aquella chica, ¿verdad? La niña pequeña que vivía con Laguna. ¡Oh! ¿Pero está aquí? Me parece que sí. ¿Y dónde está, Vamos a buscarla, cada uno por su lado. ¿Squall? ¿Quién es Eleon? Es alguien de aquel mundo. Pero, amigo, ¿dónde está Eleon? O sea... Vamos a ir más rápido, que si no... Oye, este no era... Dándole duro, duro. Como mi pirul. A ver, nivel 3. Para que estaba solo el director. ¡Oh! Lo tiramos al suelo todo. Bueno, estamos parados, ¿no? O sea, estamos en el agua. Tum, 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 tum. Niño, voy a correr, soy más fuerte que nadie. ¿Dónde está Leon? Toma mis dineros. Vaya, bueno, una gran cantidad de nada. Me gusta lo de ir rápido. No sé, estará como por aquí, ¿no? En algún lugar de... El patio está flipante porque es súper inútil, no tiene nada. Estáis aquí todo el rato, los bohemios tontos en lava esto, mirando al mar. No habéis de nada tampoco. O sea, no sé, es que el impulso es cuál no debería ser como agarrar la guitarra ese tío y estamparse en la cabeza, como en una buena película o serie americana de adolescentes. Yo lo haría. No es un RPG, pues que me dejen interpretar. Este es el comedor, que se iba haciendo albóndigas, es que no están aquí en León. No dejaba tirar para allá, ¿verdad? Esto está en edición sumida, por ejemplo, no puede llegar a esa gente ahí.
¿Dónde está la niña? Sí, qué raro. He visto a León. Pero ¿León ha estado aquí alguna vez? ¿Ha estado en el jardín de Balam en algún momento? O sea, literalmente... Estoy solo, ¿verdad? Sí. Literalmente fue que dijo que... O sea, estaba algo... Pero es que me van a pegar aquí, aunque no me peguen. ¡Ah! ¿Sabes? La chica que me hace la biblioteca me da un caramelo. Pero tú no eres, ¿no? Joder, he visto una niña, digo, ya está. ¡Ah! ¿Eras tú? Hola, Squall. No serás el león. Sí, soy yo. ¿Aquella el león? ¿Qué quiere decir todo esto? Conoces a Laguna, ¿verdad? Sí, el tío Laguna. Lo quiero mucho, ¿sabes? Pero en la... O sea, es una... Es el pasado, ¿no? Entonces dime... ¿Qué es aquello que me pasa a veces? Lo siento, Squall. Es muy difícil de explicar. Solo puedo decirte una cosa. Eso es el pasado. O sea que estábamos viendo el pasado. Dicen que no se puede cambiar el pasado. Pero si existiera una posibilidad, por remota que fuera, valdría la pena intentarlo, ¿no? No. ¿Cambiar el pasado? ¿Lo dice en serio? Es absurdo. ¿Eres tú quien lo hace? ¿Eres tú quien nos transporta a aquel mundo? Lo siento. Aquí vamos de nuevo. Cada vez hay más cosas que no entiendo. Sí, sí, hay una gran, tremenda cantidad de cosas que no entiendo. Gracias por transmitir el mismo sentimiento. ¿Cuál? Oye, ¿alguien me ha bajado el micro? Hermana mía, ¿me ha bajado el micro? ¡Ah! No, eso es mucho. Vale, creo que sí bien. Que la cogí esta mañana y a lo mejor me la baja un poco. Vale. ¿Por qué a mí? Ya tengo bastante con mis propios problemas. No te mezcles en esto. Pero ahora creo que está un poco alto. Lo siento. No cuentes conmigo. Squall, ¿has visto a León? Soy yo. ¿Estás bien? El león ha murmurado que somos los únicos con quienes puede contar. ¿Por qué la gente depende tanto de los demás? Cada uno tendría que ocuparse de sí mismo. Hasta ahora he salido adelante sin ayuda de nadie. Siempre he vivido así y me he ido bien. Aunque seguro que cuando solo era un crío no podía hacer nada solo. Dependía de los demás. Pero es que no hay críos en este mundo. Se supone que hasta el más pintado de aquí es un mercenario. ¿Qué sois? ¿Es que sois mercenarios de guerrillas? Es que sois literalmente niños con acá. Debo admitirlo. He llegado hasta aquí con la ayuda de otra gente. ¡Oh, Dios! No, por favor, momento, Seiji. No, es que no puedo soportar esto. Lo siento. Ahora me las apaño solo perfectamente. Sé qué hacer para sobrevivir. Ya no soy un crío. ¡Oh, ya soy mayor! No es verdad. La verdad es que no estoy seguro de nada. Estoy confuso. ¡Ay, que se están cogiendo como un bebé! ¡Uf, Squall! Eres como Cloud en su peor momento, te lo juro. ¿Qué tengo que hacer para salir adelante sin la ayuda de nadie? ¿Alguien puede decírmelo? ¿Alguien? Estoy pidiendo ayuda. Después de todo. ¡Oh! L, estoy solo, pero no te preocupes. Me las podré apañar aunque no estés. Aprenderé a hacerlo todo solo, ya verás. Mini Squall, ¿qué de patadas te daba, chaval? Hola otra vez. No, estaba durmiendo. Ah, ¿no? Me ha parecido que hablabas en sueños. Si supieras lo que has dicho... ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Otra vez? Aquello fue solo un tour por el jardín. Ahora es solo un paseo. Ve tú sola. Este es un lugar seguro. No corres peligro. No necesito protección. No es por eso. No es un lugar seguro. Los monstruos de ese sitio están... Hace literalmente nada que la mitad de los alumnos estaban en vuestra contra. ¿Podéis, por favor? O sea,
Yo sé que es como muy difícil poner 80.000 mierdas en la mesa, pero... Por favor. Escucha, Squall. Si estabas siempre solo, acabas pensando demasiado. Eso no puede ser. Te tomas las cosas demasiado en serio. Lo que intento decirte es que... Esta humilde servidora se sentiría muy honrada si vuesa merced aceptara su compañía. Tal vez os sirva de distracción. ¿Qué opinamos a veces? ¡Ah! Es que quería interpretar a Squall, pero es que entonces me voy a perder mierda. Vaya, yo qué sé, tío. Vale. Gracias mil, vuesa merced. Venga, pues, vamos. Es que si le digo que no, me pierdo cosas, ¿sabes? Yo qué sé. No hay ninguna necesidad de decirle que no. Solo para... Aquí el autoguardado este se... No sé. No sé cuándo se hizo la última vez, pero... Es del año de la catapulta. Hola a todos. Os habla el director. Por fin vuelve a funcionar el sistema de megafonía interna. ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué haces? No acaba de levantarse el día... A ver si pica alguno. ¿Qué? ¿Se muere? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, el conflicto! ¡Ay, mira el drama! Quiere pescar, pero quiere vivir. ¡Qué miedo estar pescando ahí, ¿no? ¡Squall! ¡Squall Leuhart! ¡Ven enseguida a mi despacho! ¡Squall! ¡Ven enseguida a mi despacho! Repito. Por favor, mantened todos la calma. Estáis muy... Es muy importante que no salgáis del jardín hasta el nuevo aviso. La voz de este hombre para mí ha ido degradando un montón desde que comenzó. Gracias por vuestra colaboración. ¡Squall! Gracias por venir. Estas son tus órdenes. Tienes que desembarcar en Fisherman's Horizon con Celi Rinoa. Buscad a las autoridades locales y disculpas por este incidente. Dejad claro que no se trata de un ataque. Aprovechad la ocasión para inspeccionar la ciudad. Sí, señor. ¿Por qué siempre me toca a mí? Porque parece ser que eres único en esta escuela de mercenarios que... Porque eres el protagonista de este anime. En la creo que la respuesta más sencilla... ¿Qué pasa, Squall? ¿Tienes algo que decirme? No. Los Sith no son simples máquinas de guerra. Eso es mentira. Quiero que seáis especialmente... Quiero que seáis gente de mundo. Especialmente tú, Squall. Eso es todo. Uy. Pero bueno. Pero... Squall, nuestro destino está en tus manos. ¿Qué quiere decir? No te preocupes, muchacho. Era solo una manera de hablar. Ten cuidado en Fisherman's Horizon. Espero que todo salga bien. Ya me dejó. ¿Qué pasa? ¿Vamos a Fisherman's Horizon o qué? ¿Cómo lo sabes? Estamos a punto. Desembarcaremos en Fisherman's Horizon. Nos disculparemos por lo que ha pasado e inspeccionaremos la ciudad. Tíos, yo creo que podemos ir a Fisherman's Horizon por la cubierta de nivel 2. Porque la entrada está bloqueada, ¿no? Vale. Mientras no haya combates, vamos a jugar en triple velocidad. ¿Esto? ¡Niño! Te reviento las cartas, saca las cartas. Ah, vale, pues no tienes. Está dando vueltas en este pasillo. Aquí vienen. Hemos venido a avisaros antes de que desembarquéis. Somos gente pacífica, por eso en nuestra ciudad está prohibido luchar. ¿Entendido? Entendido. Somos representantes del jardín, venimos en son de paz. Oh, significa que no hay combates, que gracias. En ese caso, bienvenidos a Fisherman's Horizon. También la llamamos FH, aunque es más corto. ¿Por qué no vais a la casa del jefe de estación? Está en el centro de la ciudad. El jefe de estación es el alcalde de FH. Eso es justamente para lo que hemos venido. Me alegro de que nos entendemos. ¡Qué destrozo! Lo siento muchísimo. No hemos podido hacer nada. Hemos perdido el control del jardín. No te preocupes. Lo importante es que no hay heridos. No sé, no me preocupo yo mucho. Yo estaría bastante preocupado si estuviera en una nave que no... Además, nos encanta reparar todo tipo de cosas. Espero que tengáis una buena estancia. Nos encanta reparar todo tipo de cosas. Es el típico de cosas de worldbuilding que define a un pueblo, pero que suena mentira que es una catedral.
¿Por qué es tan raro? ¿Qué pueblo es este? Porque es un maldito círculo. Que es un estadio enorme aquello. No habéis podido controlar el jardín de Balaam. Debe de ser por falta de mantenimiento. Ahora todos sois expertos en el control, en la mecánica de jardines. Cara conocida. ¿Quieres bajar en el montacargas? Muy bien. ¿Vais a ir a Estar? ¿A Estar? Es ese país tan avanzado que está en otro extremo de las vías. Pensaba que iríais. La mayoría de la gente que pasa por aquí se dirige a Estar. Los transportes no son buenos. Se dice que lo mejor es ir... Ah, vale, cara conocida es el nombre. Dicen que lo mejor es ir andando. Es increíble, ¿verdad? Bueno, no os molesto más. Acabáis de tener un accidente, ¿verdad? Ya podéis subir. ¿Será bajar? ¡Anda! ¡Mira quién está aquí, eh! ¿No te acuerdas de mí? Nos hemos visto frente a la grúa. ¿Era él? No me acuerdo. Ha sido hace minutos. ¿Cuál me acuerdo? Hasta yo. Lo siento. No te preocupes, no pasa nada. Mi hermano y yo somos los encargados del montacargas. Los has visto arriba, ¿no? Ahora que me lo dice. Apuesta que te cuesta saber quién es quién. No importa, estoy acostumbrado. Cuando quieras subir, avísame. Vale. Gran trabajo el vuestro. Por casualidad, ¿no serás un Sith? Sí, lo soy. He oído que por dinero peleáis con quien sea. ¿Y te gusta vivir así? ¿Está buscando las cosquillas? Supongo que es cosa tuya. No hay que meterse en la vida de los demás, siempre y cuando no causen problemas. Piensa igual que yo, pero en boca de otros suena mucho más antipático. ¿Pero qué es esto? Ese de ahí, en esa casa ahí, el jefe de estación. Es un panel solar gigante. Revitalia. Ay. ¿Por dónde debería ir? ¡Oh, fulana! Vamos a ir a la casa directamente y ya está. Aunque deja de explorar el pueblo. Vamos a explorar un poco, va. ¡Señora! ¡Ay, disculpa! No quise pegarte, es que me ha sorprendido. ¿Me ha pegado? ¡Señora! Digo, que no estoy borracho. ¿Las cartas? No puedes trabajar para otro. Mucho más fácil. Es un error independizarse. No, no quiere cartas. Me está bloqueando el paso. El amo del jardín de Balaam es Nor, ¿verdad? Ya he sufrido la metamorfosis. Hay que sacar en capullitos. ¿Metamorfosis? Claro, Nor es un sumi. Todos los sumis sufren una metamorfosis. ¿Los sumis? No me digas que no lo sabías. No te preocupes, muchacho. Pronto llegará el día en que lo comprenderás todo. Me pregunto en qué se convertirá Norg. Da miedo pensarlo. Se convierten en bichos. Me pregunto en qué se convertirá Norg. Vale. Me cago en mi puta vida. ¿Qué es? ¿Por qué no tienes tu sitio? ¿Tú quieres cartas? ¡Ay, que me pega de verdad! ¿Que me meto en la somanta? Dani. ¡Ay! ¡Oye! Las cosas que tengo por ahí me las regaló el artesano Sumi. Como los dos hacemos trabajos manuales, nos entendemos bien. ¿Puedo llevarme esto? Esto es una figurita. Timbermaniacs. Pero, o sea, ¿vale de algo el Timbermaniacs? Este es que no entiendo. No. Pero bueno, ¿qué haces aquí? Declaraciones. ¿Tú te pareces al Papadopoulos del Rubius? En este taller reparamos de todo, cualquier cosa. ¿Qué queréis que os arregle? ¿La cabeza? ¿La personalidad? No cobro mucho. Ah, vale. Combinación de... Hombre, a mí no me importan las reglas con las que jugamos siempre y cuando... ¡Ué! ¿Qué pone ahí? ¿Qué es eso ahí? ¡Oh, que tienes uno! A todo. En plan, porque sí. ¡Ay, qué cabrito! Turu, 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 turu. Oh, oh. Oh, pero me las va a quitar las dos, ¿no? ¿Verdad? Me cago en la leche. Bueno, sí, no sé. Siempre gano. Mira, un sumi.
Venga. La regla abierta se ha aprobado en esta región. No sé qué regla es esa. De verdad, la de las reglas que no me entero. ¿Me puedo llevar el pelocho este? Los pelochos, ¿eh? Julín. No han vivido, tú. Ah, está cerrado eso. ¡Eh, un gatico ahí! ¡Gatico! ¿Qué hace ese? ¿Can you pet the cat? ¿Puedo acariciar al gato? ¿Acariciar al gato? No puedo. ¡Gatico! Ah, son los cascabeles. Bonito día, ¿eh? ¿Quieres jugar a las cartas? Sí. Que me gusta, tío. Gano siempre. Muy fácil. No entiendo eso. Ah, vale. O sea, que si es de fuego gana un más uno. Puede ser. Probablemente sea eso. Ah, mira. Tengo de roca. Pero no me renta meter ninguno de esos. Se me lo van a quitar. Al mogulito me lo quitan. Ya. Me te planto esto aquí. ¡Uy! ¡Qué liada! Bueno. Ah, mira, las tengo todas ya. ¿Verdad? Y fíjate, las tengo todas, creo. Vaya, a ver si me gano yo, ya verás. No. El pitillito, eso es la. El cascabel de los gatos. ¿Te gustan los gatos? No, no. ¿Pero qué hace usted, señor? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho de mí ese hombre? Prisa. La de la magia es que me da una pereza que sea tan complicado. O sea, no complicado, pero me da una pereza tener que ponerme ahí a max, a hacer min max. A ver, paso, dice. No, no sé qué más ha dicho. Qué guay, que me paguen solo por caminar. Grandes ideas de este Final Fantasy. Pero bueno, que no llego ahí. Escudo. Venga. ¿Qué deseas? Vaya. Hoy de verdad, yo no entiendo. O sea, ¿de qué sirve? Es que no sirve. Es que lo de esto yo de verdad no lo entiendo, ¿eh? Puedo comprarme mis propias armas que ya tengo, pero mira, puedo comprar una. Ah, bueno, Reino. Vale. Pluma y piedra mágica. Es que no vale de nada esto. Lo he bloqueado, manitas, por hacer un arma. Es que no le he dado armas a nadie en todo el juego, de verdad. Pero que vale como un montonazo de cosas que no sé dónde se consiguen esas mierdas. Hay que joderse. Y como se lo... Espérate un momento, que me acabo de dar cuenta que no hay un este de equipo. Es condición. ¡Ay, Dios! ¡Qué pocas veces he usado esto, eh! ¡Qué pocas veces he usado esto! Ay, yo qué sé, pues aprende eso, tío. ¿Pero cómo te...? ¡Pero cómo le cambio el equipo! ¡No sé hacerlo! Los he leído todos, ¿no? Toma, para ti. ¿Pero dónde está la arma? Pero bueno, ¿desde cuándo he sacado todo yo esto? ¿Pero tengo el arma en algún lado? ¿O se la ha puesto automáticamente a Rinoa? No lo sé. ¿A ti te gusta pescar? No.
¿Perdón? ¡El otro día el cartel! ¡Ay, me toca a mí! Siempre pasa lo mismo cuando trata de impresionar a alguien. ¡Qué raro! ¿Por qué se va para atrás? ¿Le faltará plomada? Sois más tontos que hechos por encargo. Sois tontos del chino, de verdad. Ay, Dios, que os den por culo, de verdad. Joder, está bonito el sitio, la idea es increíble. Hola, buenas tardes. Jolín, que es un... ¡Ay, que es un fumeta! Que es una familia de hippies, madre del amor hermoso. Que parece, hombre, que en los 70 estaban en conciertos. Y están aquí hoy en día sin saber qué hacer con ellos. Iré al grano. ¿Cuándo os vais? No se anda por las ramas. Nos iremos tan pronto como el jardín pueda moverse. ¿Y eso cuándo será? Todavía no lo sé. Ni siquiera lo sabemos cuál es el mecanismo que lo hace mover. Nuestros técnicos os ayudarán. Repararán el jardín y os proporcionarán todo lo que haga falta. ¿Qué te parece? ¿Permitir la entrada de extraños en el jardín? Yo solo no puedo tomar esa decisión. Si no tenéis autoridad... ¿Qué vas a hacer si no cuál? Arreglarlo tú, a manitas. Si no tenéis autoridad para decidir, hablar con tus superiores. Perdone, pero... ¿Por qué quiere echarnos de aquí? Seguro que tiene sus motivos. Además, no importa. Vosotros sois guerreros. Gente que soluciona los problemas por la fuerza. ¡Uy! Que te estoy oyendo ya decir que eres un pacifista. Eso va en contra de nuestros principios. Nosotros creemos que todo puede solucionarse hablando. Si la gente se comprende, no hay necesidad de luchar. Es cierto. Tan cierto que hasta da sueño. La violencia solo genera violencia. ¡Tío! Por eso queremos que os vayáis de aquí. Volvamos al jardín. No puedo comprender el world building de este mundo. Squall, te irás sin decirle nada, tío. No podemos esperar que nos reciban con brazos abiertos en todas partes. ¿Qué le voy a decir? Es que yo qué sé, es un fumeta. ¡Soldados de Galvadia! Me han solucionado hablando, ¿verdad? ¡Esperad un momento! El ejército de Galvadia ha venido detrás vuestro, ¿verdad? Seguramente. ¡Aceptad la responsabilidad! No me importaría luchar, pero no me gusta que me hablen así. Flo, no podemos dejarlo en sus manos. Solo saben arreglar las cosas por la fuerza. ¡Pues si de hablar con ellos, que sois idiotas! Se está pasando, tampoco es eso. Pero, a ver, borracho. Eso. Hablando se entiende la gente. Tú tira para hablar con ellos. Ay, mi madre, de verdad no logro alcanzar a comprender. ¡Aceptar responsabilidad! Esa mujer habla como Corea imitando mujeres que hablan mal. ¿Esto está cerrado? Ah, pues no. Se ha regenerado. ¡Ay! Pero bueno, ¿qué es eso? Que tiene tetas de metralleta. ¡Au! Una gran cantidad de nada. Mira, se ha puesto la fantasía esta. Se ha puesto el arma guapa ya sola. Así que siempre tienes puesta automáticamente el mejor arma. Porque a la gente de este juego no le importan las armas. Hacía más daño con mi leche, ¿verdad? Bueno, más o menos. A ver, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Que no les importe biometralla. Que no les importen las armas y han preferido centrarse en, pues, en la magia y en esas cosas. Pero vaya que... Que no sé yo.
¡Au! Yo creo que en algún momento de este juego... ¡Oh, una olla de dragón! ¡Eh, que eso valía para hacer cosas! Que yo con eso se hacían. Con eso se hacían objetos chulos. Que me acuerdo. Pero bueno, señora. He visto al jefe de estación que se dirige hacia esa estación. ¿Tiene algo que ver con vosotros? ¿Dónde está la estación? No sé dónde está la estación, amigo. Han llegado unos tíos que sin duda buscaban camorra. Vienen del lado de la estación. Tú. Bueno, se te ofrece algo. Ah. Mira, esto. De Cell, ¿no? Uña de dragón. Para mí. Ah, vaya. Oye, aquí no hemos entrado, creo. Ah, vale, hay una caja. Uy. Es un viejo odioso, pero no podemos abandonarlo. ¿Por qué pierden el tiempo con el pobre anciano si lo que Galvadia busca es el jardín? ¿De qué hablarán? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡Aquí no hay ninguna Eleón! ¿Eleón? ¿Quieres que le prendamos fuego a tu ciudad, eh? ¿Eso es lo que quieres? Te digo que no miento, no sé quién es esa Eleón. Parece que es verdad, pero la ciudad nos la incendiaremos de todos modos. Orden de Edea. ¡No, por favor! Sí, sí, hablando. ¿Qué tal si empiezo por ti? Vete, prendele fuego, tío. ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! Voy a buscar a León, quiero escuchar más. ¿Squall? ¡Ya no aguanto más! ¿Qué me pasa? Yo quería dejar que se quemara, tío. Somos Sith. ¡Eh, han aparecido los Sith! ¡Que traigan al inexpugnable! ¿Que traigan el Ki? Sé que contradice sus ideales, pero esto es lo único que sabemos hacer. ¿Qué reventadas es un inexpugnable, amigo? Un momento. ¿Cuándo hay que usar magias? No. ¿Solo de siempre, tío? ¡Ay, que me lo he cargado de un golpe! Unexpected. Tú eres tonto, amigo. Espera. Que tienes unas cuantas cosas muy bonitas ahí. Es que no haces tanto daño. Tampoco vengas arriba. ¿El Héctor tiene alguno de los míos? Espere. No, hombre, no. Vamos a guardar unos pocos. Ahora me curo, si acaso. Es que tendría que llegar hasta los 99 de todo. Pues entonces es cuando realmente eres fuerte. Son un ratillo, ¿eh? Esto termina enseguida. No me da mucho ya, ¿eh? Bueno, sí.
Creo que es un poco arbitrario lo que te... Venga, un par de minutos más. Que luego se me olvida. A ver, vamos a matar ya. ¡Ole! ¿Qué es ese ruido? Uy. Si no le das a confirmar. ¿Es un tren? ¡Ah, el inexpugnable! ¡Madre de Dios, que es un tren de verdad! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Es el reventado ese que está roto, eso! ¡Que está cascado, míralo! ¡Es el cañón ese! ¡Que míralo, que están las últimas! ¡Está reventadísimo! Yo me quería curar. ¡Vaya pedazo de máquina! Acabemos con ella. ¡Está reventadísimo eso, tú! Ah, tengo un Leviatán, que no lo hemos hecho aún. Madre mía, que está cascadísimo. Sí, sí, es el mismo cacharro. No. Aún no he encontrado el botón para cambiar esto, ¿vale? Ya lo encontraré. ¡Qué guapo! ¡Dios, qué épico, ¿no? ¡Mira que te he hecho una catarata! ¡Catarata tu cara! ¡Uy, no! ¡Que ya empieza! Ya empieza con la fantasía esta, ¿eh? ¡Pero bueno, loco! A ver, don injusto. ¿Cuánta vida tiene? ¡Pero hombre de Dios! Ahí, dale. No me digas que tengo que hacer cosas, ¿eh? ¡A cascada! ¡Hala! Bioametralladora. ¿Qué hago yo con eso? ¡Al agua! ¡Squall! ¡Ey, los que faltaban! ¡Qué bien verlos sanos y salvos! De verdad que me alegra. ¡Self! ¡Selfie! ¡Sofía llora! ¡Súper adolescente! ¡Selfie! ¡Kisti, Sirvin! Me alegra veros de nuevo. ¡Y el jardín! ¡Y el jardín, tío! Es una larga historia, pero... ¡El jardín está a salvo! ¡Bien! ¿Y vosotros, cómo habéis llegado aquí? Squall, ¿qué tal si dejamos que las explicaciones para más tarde, eh? Tiene razón. Zell, Rinoa, llevad a Selfie a los demás al jardín. Yo patrullaré una vez más por la ciudad. ¿What? Y te dejan solo. A ti con tus cojones. Bueno, en fin.
Ah, eso lo es cual estaba mal. Momento. Vale. Uy. Hay un pelo sobre mi teclado y lo estaba tocando todo el rato y me estaba dando una molestia tremenda. Me ha sorprendido, ¿sabes? Parecías tan feliz de ver a Selfie y a los demás. Nunca te había visto así, Squall, tan tierno. Bueno, es que es irresponsable, ¿no? Son mi responsabilidad y me preocupaban, eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Qué más puedo decir? Perdón, lo siento, pero bueno, lo importante es que esté todo bien. Y entonces de sentirte aliviado, ¿no? Nos vemos luego, Squall. Como Cloud, que es asexual, ¿no? Buah, yo me sentaba al lado del tonto este y nos poníamos a debatir, tío. Pasa el porro. Me habéis salvado la vida. ¿Hubiera preferido que no lo hiciéramos? No, pero tampoco os daré las gracias. No es necesario, es solo que... Es solo que qué. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que tampoco tenéis razón, yo qué sé. Que nunca llegamos a entendernos. Por más que hablemos, es inútil. ¿Es todo? Trataré de que partamos lo antes posible. Espero que así sea. Siempre me hace gracia cuando un... En los videojuegos y... En videojuegos, películas... Sobre todo películas y series. Llega un... Hay un malo, ¿vale? Que llega un... O sea, los buenos llegan al pueblo. Los buenos llegan antes de los malos. Uy, qué loco es tipo. Los buenos llegan antes de los malos. Antes que los malos. Pero, jolín, cuánto me llega aquí ahora. Qué monos son los gatos, ¿no te parece? En casa tengo como 156, ¿sabes? ¿Qué más? Creo que luego cuando me digo que te des. Dios. ¿Por qué será? Porque tienes muchos. Llegan a un pueblo que es pacífico y los buenos dicen, es que no, es que os van a atacar. Y entonces llegan los malos, atacan y te dicen, ah, culpa de los buenos, por vuestra culpa han venido por nosotros. Pues no, tío, yo qué sé. ¿Me vas a pegar tú también? Aunque tienes carita de ángel, peleas como un león. No, menos mal, tampoco me da un lechazo, ¿sabes? Oh, anda, mira, se podía entrar aquí. Gran tensión por la llegada de soldados a la estación. El jefe se ha dirigido allí. Se recomienda a los ciudadanos quedarse en casa. Escuchemos algunas opiniones. El oficial rojo parecía un poco tonto. Sí, el oficial rojo. Ah, 100 guiles. Algunas compras. Ah, compra. ¿Vende cosas? Ah, bueno, ahora lo digo. Ah. Uy, que tengo que... Un poco pasarse, ¿no? Las balas estas que luego no van para nada. Para los coches de alquiler. Tengo tres. Sí, lo van a ver, los objetos. ¿Vender para qué? Puedo vender las mierdas estas. Pero total, ¿para qué? No vale, no vale nada de nada. No, 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 no. No vale nada de nada de esto. ¡Ey! La revista. Timber Maniacs. Te he enseñado toda. Pero Timber, pero esto da algo. Es que no da nada. O sea, no es el armas, ¿no? No es el... No es esto, esto lo tengo leído. Que te dice cómo se hacen, vaya. Pues este ya lo tengo leído. O sea, los Timber Maniac no sé qué te dan, tío. Es un rollo como la cosa esta del Final Fantasy VII que te había como unos chopocientos carteles por todo el mundo y, y si los leías todos te daban algo. Que era una tontería, que tampoco te daban nada interesante. ¡Oh, qué juegazo Final Fantasy VII, Y el 6 antes que él. Vamos a la casa esta y vamos a... Pero bueno, ¿qué estoy haciendo ahora aquí? No guarda al final, estoy idiota. A guardar, que total hemos matado a un boss. Nunca se sabe.
Uy, estamos tontos. Ah, vale. Vamos a ver a la señora esta. Para cantar en las 40 ya también. Señora. Ay, si no está. Se ha dejado sus cosas aquí. Cuidado. Sí, hemos tenido un problema. No nos han reparado el... O sea, esta gente... El ataque de Galvadia ha sido solo para... La excusita para el... Para que aparezcan los demás. Aparezquieran. Estoy yo fino, ¿eh? Ah, te tengo que preguntar. Julio, chaval. ¡Oh, venga ya! Madre mía. ¿Qué haces tú aquí? El director ha autorizado a los técnicos a entrar en el jardín para que puedan repararlo. Bien. Oye... ¿Qué? Estaba pensando que los de FH son unos manitas, ¿no? A lo mejor podríamos pedirles que también nos arreglaran otras cosas. Mientras no entorpezca la reparación del jardín, coméntaselo, pero tampoco te pases. Vale. Que te reparen las armas tuyas. No lo hacen, no tenemos cosas. ¿Qué pasa? Sylphie está un poco depre. Como tú eres nuestro jefe, creo que tienes que saberlo. ¿Por qué no hablas con ella? Ya sé que estas cosas no se te dan bien, pero yo te ayudaré. ¿Dónde está? En el escenario del festival estudiantil. ¡Madre del amor hermoso! ¿Por qué compaginas la guerra con momentos tristes de adolescentes? Un momento. Van a hacer la desaparición con ese pedazo de... ¿La reparación o la desaparición? No lo veo bien. ¿Y qué esperabas? ¿Que lo repararan con un martillo y un par de clavos? Hombre, eso tampoco, pero... Venga, vamos ya. Sí, buena. ¡Ay, Dios! ¿Ha hecho ese chiste de verdad? Ese chiste no era como racista. Quiero cartas. Son más cartas. Uy, perdón. ¿Lleváis sin darme cartas buenas? Un montón. Ajá. Caíste en mi trampa. Oh, pero me lo vas a robar, ¿verdad? Ajá. Si pongo esto aquí no me lo quitas. ¡Ay, soy idiota! ¿Las tengo todas ya? Supongo que sí. Te tienes como que jugar una vez para que las reglas vayan de un lado a otro. ¿Dónde ha dicho que estaba? Ah, vale, donde el festival. No, aquí no. Ahí, ¿no? Ay, qué moquetes que tengo. Ay, Dios. Venga. A ver, preparo mi voz. ¡Qué desastre! Se ha venido abajo cuando chocamos con Fisherman's Horizon. Lo siento. ¿Sabes? Tenía tantas ganas de ver tocar un grupo en este escenario. Yo tenía pensado en los miembros del grupo y todo. ¡Qué pena! Oh. Anímate, no es para tanto. Gracias, Squall. No es tanto que te preocupes por mí, no es tu estilo. No, pero voy a cambiar el estilo, Squall. Porque el estilo, Squall, es el vomitivo. Se me debe de ver muy deprimida. Que no es mi estilo, pero si yo me preocupo por la gente. Tú eres un trozo de mierda que no sabe lo que eres, Squall. Lo que pasa es que a veces hay cosas a las que uno no puede hacer nada. Entonces no vale la pena preocuparse por una pérdida de tiempo. ¿Otra vez has vuelto a quedarte pensativo? No sé decirme nada. Lo siento. Siempre la misma historia, ¿por qué no me dejas de pensar? No te preocupes, ya estoy mejor. Tú también te llegarás a cara, hombre. Irving, quédate con ella. Entendido.
Squall, al habla el director, ven a mi despacho, por favor. ¿Qué pasa ahora? Supongo que es tarde, pero no sirve de nada. Así se habla, pequeña. Ya verás cómo lo pasamos bien. ¿Sí? ¿Cómo? Oye, este tío no era de Galvadia. A ver, deja que piense. Pedimos a los de FH que reparen el escenario. Han dicho que arreglarán el jardín, ¿verdad? Pues entonces no les costará mucho arreglar el escenario. ¿Crees que no harán? ¡Claro que sí! Yo los convenceré. Espera y verás. Entonces mi grupo... ¡Exacto! Tu grupo, la banda de Selfie, podrá actuar. ¡Chachipiruli! ¡Dios santo bendito! ¡Venga, venga, deprisa! ¡Tenemos que prepararlo todo! ¡Hay que avisar a los músicos! Listo, marcha. Pronto la tendré en el bote. Eso te iba a decir. ¿Qué para eso vas? ¡Gañán! Eso es todo, señor. Fin del informe. Te estaba mirando la palma de la mano. ¡Ah, no! Era el saludo, es verdad. Que saludos hace así con la mano. Entiendo. Selfie también acaba de darme su informe. Tampoco lo han tenido fácil. Me han entregado una copia escrita, si quieres echarle un vistazo. Una cosa más. El gobierno del ejército de Galvadia era... El objetivo del ejército de Galvadia era encontrar a León. Creo que era una orden de la bruja Evea. Pero vamos a ver. Si le habéis entregado a León, ¿se la habéis dado? León es capaz de mostrar a la gente el pasado. Seguramente Dea quiere apoderarse de su habilidad, si no, ¿por qué la busca? O sea que el ejército de Galvadia está buscando a León, FH por donde la bruja, pero que le habéis entregado a León, que había un barco de Galvadia y se la habéis dado. No me estoy enterando. O sea, le habéis entregado ya a León. Y además tenían órdenes de arrasar la ciudad, independientemente de si encontraban a León o no. Claro, si arrasan la ciudad de León ya no se podrá ocultar ahí. Es verdad. Jolín, menuda lógica increíble. Vamos a arrasar el mundo y ya no se podrá esconder. La bruja no parará hasta que encuentre a León y sin duda arrasará todo lo que se cruce en su camino. No hay tiempo que perder. Ha llegado la hora de derrotar a la bruja. Os habla el director. Escuchadme con atención. Uy, esto hay algo. Ah, bueno, es una mujer. Bueno, mejor hay algo. Tengo noticias muy importantes que nos afectan a todos. Un momento, te voy a aprovechar. Perdón, te voy a aprovechar que tengo esta mierda. Que si no es que nunca lo uso. Espera, ¿este? Hola. Vale, en teoría funciona. A ver, espera. No. Ah, vale. Sí que funciona, sí. En este momento están reparando el jardín. Cuando terminen, nos iremos de Fisherman's Horizon. Este viaje tiene un solo objetivo: derrotar a la bruja. El jardín se ha convertido en un cuartel móvil. Nada cambiará de la administración del jardín, que seguirá como siempre en manos del director y su personal. Nuestro viaje es un viaje de guerra, por eso nuestro líder debe ser un guerrero experto. Como director del jardín, designo al Sir Squall Lionheart nuestro nuevo comandante. No, lo tengo que quitar. Ahí. Espera, bueno, en realidad lo que tendría que hacer es poner que esto volviese a ser esto. Y me cago en la leche, esto no lo voy a hacer más veces. A partir de este momento, Squall es el comandante. Él decidirá el destino del jardín y el plan de batalla. Obedeced sus órdenes. No lo puedo creer. Si hay alguien que no esté de acuerdo, que venga a hablar conmigo. Mi opinión no cuenta. Squall, a partir de ahora tú mandas. Es tu destino. Eres el encargado de liderar la lucha contra la bruja. Podemos coger, extraer todas las materias que tenemos de fuera y ir 80. Es que yo le digo, todos los hits, aunque sea vuestro primer año, coged un palo y ir corriendo a pegar. Ya está. La bruja no puede matarnos a todos a la vez. Solo ataca de uno en uno. No hable como si fuera mi destino desde que nací. No me importa luchar... Uy, el ratón. No me importa luchar contra la bruja. Mientras sea Sid, esa será mi obligación. Mientras sea Sid, y si dejo de serlo, dejar de ser Sid, ¿y entonces qué haré? No soporto a Squall, te lo juro. Ni pensarlo. No, hombre, no. No soporto a Squall, no soporto sus escenas de cama, no soporto... Que no es que sea un personaje complejo, es que es un personaje que se mete introspectivo a o sea, no sé, o sea, creo que está igual de confundido que yo. Pero mi motivo de confundirme es otro.
Tengo que hacer lo que me ha ordenado el director. Asumiré el mando del jardín y me enfrentaré a la bruja. Es que su único plot es que es un adolescente y está enfadado por todo. No me importa pelear, pero eso es responsable por... Pero esto es de ser responsable por otros. A lo mejor será enfrentarse a la bruja con tantes. Perdón, me ha dado un regurgito. Y acabar de una vez. ¿La bruja? Pero si es la mujer del director. ¿Me ha dado orden de matar a su esposa? Es que nos explican tan poco de eso, tío. ¿Cómo debe haber sentido dar una orden de sí? ¡Buenos días a todos! Os presento a la organización del organizador del concierto, Selfie Tilmit. ¡Hola! El concierto servirá para felicitar a Squall por su nuevo cargo de comandante. Se le dedicaremos para mostrarle nuestra amistad y apoyo. Es que me he constipado a mitad de este stream de directo, vaya. Directo o vídeo. Seguro que lo pasaremos muy bien. ¿Y quién va a tocar? Los tienes aquí delante. ¿Ah, sí? ¿Dónde? No me digas que vamos a tocar nosotros. No sé si podré. Si no pruebas, no lo sabrás nunca. Hombre, a ver, también te digo yo, no, eso no funciona así. Si no sabes tocar, no sabes tocar, ¿eh? Tenemos instrumentos y las partituras. Solo falta elegir a los miembros de la banda. ¡Qué divertido! Lo siento, Rinoa, pero tú no puedes formar parte del grupo. ¡Boom! En tu cara. ¿Por qué no? A ti te hemos reservado una misión mucho más importante. ¿Cómo lo haremos? Aunque me endoséis un instrumento, no sabría qué hacer con él. Bueno, de eso quería hablaros. Ya sabéis que cuando llegué al jardín de Balam decidí encargarme de organizar el concierto. El chico antes dejó unas partituras, pero con el choque del jardín todo se ha mezclado con otras. Es una pieza para 4 instrumentos, pero hay partituras para 8. ¿Y eso qué quiere decir? Que para tocarla bien tenemos que elegir los 4 instrumentos sin equivocarnos. De lo contrario saldrá una cosa muy extraña. Ahora quiero que cada uno tome un instrumento y que toquéis por turno. Irving escuchará y decidirá qué instrumento suena mejor juntos. Venga, no perdamos más tiempo. Quiero guardar la partida. Estamos otra vez en esto. A ver, bajo eléctrico cel. Es tremendísimamente increíble que seas capaz de hacer esto. O sea, no has tocado este instrumento en tu vida. ¿Por qué Kisti se sienta como si fuera uno de vosotros? Es una profesora que pasó por un divorcio hace poco. Ah, que tengo que hacer algo. Le puedo pegar un tiro. ¡Wow! Sexy. Joder, me mola tremendo, ¿eh? With what? Corta el saxo, amigo. Ese piano. Debe ser un piano de cola. ¿De dónde habéis sacado un piano de cola? Pero madre mía, si sabes tocar todos estos momentos del mundo. Tócate el saxo, me ha gustado. Irving. ¡Oh! Me lo quedo. Dios, va a sacar una cosa súper rara, por favor. ¡Ay, no tiene! Por favor, algo que no tenga nada que ver con nada. Dios, perfecto. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! No voy a poder con esto. Tenemos hasta la noche para ensayar y luego la gran actuación. Esta noche tengo un interés algo muy importante que hacer, Rino. ¡Qué emoción! ¿Podéis contar conmigo? ¡No lo vamos a pasar bomba! ¡Qué apuramiento! ¿Dónde estarán todos? ¡Ah! Pues vamos a ver otro siguiente episodio. Tengo ganas de verlo, pero... ¡Joder! Vamos a ver el siguiente episodio. ¡Hala! Dios, quiero ver esta tremenda estupidez adolescente. Estoy muy a full con este capítulo de relleno. ¡Hala! Lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!